Bueno, presidente, quiero decir que se hizo una costumbre cada 6 meses hacer esta misma nota. Bueno, estamos muy contentos, la verdad que eso hablábamos acá con los muchachos. Y hoy parece fácil ya salir campeón, y la verdad que es un esfuerzo enorme. Lograr el campeonato es dificilísimo. Hay 22 equipos muy, muy duros. Hay 11 equipos muy duros. Son 22 fechas muy duras. Entonces, pero hoy estamos muy bien, así que por suerte vamos a seguir trabajando. Aquel momento en la Copa que fue muy duro, pero decir apuesto a Garnero, apuesto a este proyecto, mucha gente no entendió y hoy se ven los frutos. Bueno, se aprende con el tiempo. La dirigencia, esta dirigencia aprende, una dirigencia joven pero madura, que está logrando resultados en forma constante, así que estamos muy bien y vamos a seguir trabajando para eso. En dos frentes, porque se ha reforzado con jugadores de gran nivel y la cantera deja de sorprender. Es increíble la cantidad de chicos que salen. La verdad que sí, y hay un gran trabajo del profesor Monzón y todo el equipo que está en la formativa, de Ezequiel Faneo y demás, así que creo que estamos muy bien y hay que seguir trabajando. Se armó un gran plantel, hay un gran cuerpo técnico, una comisión directiva que está convencida de esto, y usted sabe que mañana, después del festejo, ya se va a pedir la cuarta, se va a pedir el tetra. No, eso es normal en Olimpia, nosotros ya nuestra cabeza ya está pensando en eso, nuestra cabeza ya está pensando de que tenemos que salir a ganar la Clausura, que vamos a tener una muy difícil octavo de final, no importa contra quién sea, sino que tenemos que salir a ganar contra el rival que sea. Por último, mensaje al olimpista que acompaña desde siempre y que hoy está feliz. Un gran abrazo, felicidades, disfruten este momento, Olimpia cada vez está mejor. Esta noche arrodíllense y agradezcanle a Dios que nos da esta alegría. Y como dije la vez pasada, esto recién comienza. Muchas gracias.